pero la tuya es que parece, marico, o sea, no sé, explíqueme. Mi gente, ustedes saben que a mí se me perdió mi pasaporte y ese, bueno, marica, les tengo que contar cómo fue todo, no les he contado, es una larga historia, si eres sapo, quiero ver. Ok, todo el mundo activo que ahora sí se prendió esta mierda. Bueno, información importante a todos mis seguidores, tendré una panocha pública dentro de poco, en solo horas, oh. Así que ves una foto de mi panocha por ahí, comenta, tiene la panocha rica. Sí, hablando serio, todo el mundo activo porque voy a soltar Rip Hater en solo días. Falta poquito, el día que lleguemos al millón, soltamos Rip Hater, motherfucker. Realmente quiero hablar con mis fans y serles muy sincera y quiero hacerle a mis fans mujeres una pregunta. Porque esto de pana para mí es algo loco. Ayer me hice mi primera sesión de fotos desnuda. ¡Marica, se te ve la panocha! No sé por qué a la gente le da pena hablar de estas cosas si la panocha es algo tan normal. O sea, ponte a pensar, ve tu panocha y di cómo la tengo. Parece un perro, un gato, una iguana. La voy a parecer una furgoneta. Hola, panocha. Entonces yo digo, ¿cómo será mi panocha? ¿Cómo la gente, qué pensará la gente de mi panocha? O sea, mi panocha es una panocha extraordinaria, tiene habilidades, o sea, es espectacular. Pero no sé si es de carne o chuleta. Lisa ha subido una foto mostrando su culo. Wow. Pero nos dicen todo lo que hoy he mejorado para mi futuro. Mami, no te estés haciendo la víctima, no te estés haciendo la santa, no te estés haciendo la virgen, que tú no eres católica, como dice Bad Bunny. Por tanto critican, por tanto me joden. Doy lo mejor y aún así me dicen que mejore. Me pisan su... Me hice una sección de fotos en la panocha y tengo la panocha como una hamburguesa de carne. Quiero saber si alguna de mis fans tiene la panocha como una hamburguesa de carne. Porque es que yo digo, o sea, nunca hemos tra- Miren la neblina. Hace un rato se veía todo el pueblo allá abajo. Y ya se tapó totalmente, se ve la neblina espesa, espesa. ¡Qué frío!
Ok, me están terminando el estudio. No les había dicho, pero falta poco para haberlo terminado y poder apoyar a los nuevos talentos con mi compañía Mestiza Music. Estoy demasiado contenta. Y que la gente me pregunta, Mestiza, ¿qué haces al respecto o qué piensas de lo que está pasando en el mundo? Miren, les voy a decir algo. Yo escucho lo que está pasando, pero no me contagio la mente de que veo las noticias todos los días, pasó esto, esto, ta, 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 porque espero en mi OnlyFans van a encontrar una mestiza más caliente. Marica, ¿qué tal? Soy buena haciéndome propaganda. Claro, si no me la hago yo, nadie me la hace, mi amor. Por todo esto, llevo días aquí en el estudio con las personas que lo están arreglando. Mi gente, ustedes saben que yo siempre me divido y ando haciendo 1500 cosas. El estudio pronto estará listo y estoy muy contenta de contarles todos los nuevos proyectos. Yo te voy a decir algo a ti, marica Rip Hater está así de salir, marica, así, chiquitico, está así de salir, así que suscríbete a mi canal de YouTube, desliza, motherfucker, desliza y da, espera, pum, pum. Así me conoce todo el mundo, así me da a conocer, mi historia es muy triste, ay no, Dios, pero ya la superé, aquí van a encontrar apoyo a los nuevos talentos, van a encontrar videos bailando, rapeando, van a encontrar una mestiza muy sexy. Hey, marica, tengo nuevos seguidores y tengo que darles la bienvenida. ¡Bienvenido! ¿Cómo están? Yo soy mestiza ultradinámica fantástica. En mi Instagram van a encontrar videos de rap, de freestyle, porque, o sea, yo soy rap. Dale para allá, para que seamos 1 millón en esa mierda también. Estoy así, marica, de subir un freestyle y partirle la cara a todo el mundo. Así. Obviamente, yo estaba en mi casa tomándome un break de las redes sociales, de la gente, de todo, desintoxicándome. Pero estoy bien, somos 1 millón de balas. Estoy demasiado contenta. Marica, iba a soltar Rip Hater ahorita. Marica, acabo de subir una foto de pose. Demasiado diva, se me ve un culito bien. Hasta yo me estaba buceando. Yo, qué verga, me estás agarrando vuelo. Marica, no lo soporto. ¿Cómo ustedes van a pensar que yo estaba en Nueva York? Soy fantástica. Al final, marico, tú no vas a acabar con lo que está pasando en el mundo. Porque esta mierda viene de años. Han pasado 1500 vergas que tú ni sabes, coño, tu madre. Que entonces pensaste que tú vas a salvar. Ay, no, no, Martín, no te meto porque estás allá, coño, tu madre. De que el mundo se acabó y vino un tsunami a que me muera del estrés viendo las noticias y ese poco de mierda que están volviendo loca la gente. Hola, gracias. Somos 1 millón de seguidores. Ustedes son los que le ponen amor a este Instagram de la verga y le ponen pasión y sazón. Estaba que lo ponía público. Me estoy volviendo loca. Dios ayuda. Hello, motherfuckers. Marica, me voy a volver loca. Yo simplemente escucho y ya no quiero saber más nada. Después me concentro en lo mío. Marica, si se acaba el mundo, bueno, se irá a acabar el mundo, pero yo estaba concentrada haciendo mi verga. No estaba pendiente. Marica, yo prefiero que se, que no sé, que me muera.